Welcome to the Mobile Legends Bang Bang World Championships. Guarda la vida de Sam, la ulti de Ruby, buena ulti, el daño de Kelo. Y dicen que, oh, que de 10.000 de Q, que 10.000 de Q. Y ahora viene Victor, y viene Carti, le mete daño, le clava la ulti, va para el lobby. Tiene que meter la segunda, la primera por el costado, y lo va a deletear, guarda el puño. Ay, 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 ¿qué te hicieron, Moba Sam, brother? Colócate auriculares, manito. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Moiles, bienvenido a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video que tenemos, sí, el versus que todo Dios estaba esperando. Por un lado, Moba Sain y su equipo, BTK. Y por otro lado, el mismísimo, el poderosísimo, BTR Ken, del squad de Bigetron. Pero antes de continuar, quiero decirles que como estarán viendo acá en pantalla, esta es la fase de grupos del Mundial, ¿ok? Que enseñé el otro día. El Mundial comienza el 6 de diciembre de este año, claramente. Pero queréis una promesa. Si Malvinas Gaming, el squad de Latinoamérica, el squad de Perú, logra clasificar a los cuartos de final, ya sea quedando primero o segundo, yo voy a regalar 10 skins a los primeros 10 comentarios en el video de la noche el día que Malvinas Gaming clasifique. ¿Cómo saber cuándo va a clasificar Malvinas Gaming si es que lo hace? Bueno, el día 6 de diciembre, el día de inauguración del Mundial, ese mismo día, Malvinas Gaming juega los 3 partidos, contra los turcos, contra los brasileros y contra el mismísimo equipo de Blacklist, ¿ok? En el caso de que se clasifique, yo voy a estar regalando 10 skins a los primeros 10 comentarios. Ahora sin más, les dejo con este insano gameplay entre BTRG y el equipo de Moba Sain, BTK. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de WhatsApp y Discord, donde yo he visto cada vez que he subido nuevo, y también seguirme en Instagram. Y acá tenemos Chenchi, el versus que todo Dios estaba esperando. El equipo de BTK, todo el equipo de BTK, Chicken, Victor, todos, absolutamente todos contra el mismísimo BTR, que no está con su squad. O sea, BTR Ken no está jugando con su squad Bigetron. Está de A5, sí, pero no está con su squad. Bien, arriba tenemos a Carti contra el pana Brody. Abajo tenemos a Chicken y... ¡Ay, ay, ay! Bueno, le roba con la retribución el caminante de la hierba. Arriba tenemos a... Perdón, abajo tenemos a Chicken, que le está siendo acompañado la Ruby, que le está metiendo presión a la farsa, al señor Sia. Así es que tienen que huir rápidamente. El DJ que Sharp lo van a deletear a Zane y lo van a terminar borrando. 3-2-1, primera baja para Serena. Se lo termina cargando el pana Zane. Tiene que gastar el flash el pana Glue, ok, se escapa. Por otro lado, Carti, bueno, deleteando a Serena. Uno por uno, en cuanto a kill, se mantienen al margen. Botas de regeneración de mana para el pana Ken, excelente, nice. Y la mejora Lila de la retribución. Bueno, lo lindo ahora es que podemos ver a todos los enemigos. O sea, agradecido con el pana Mobile Moba. Agradecido, brother, porque no hay otra forma de ver todo el panorama completo, la verdad, La verdad, solamente gracias a él. Bueno, está esperando el puño, espera el puño. Hoy se convierte en Memphis Ken. Y podría ser un Kenzie. Bueno, Kenzie de Franco. Ay, lo mandaron al lobby, al pana, Shard, la Selena, le conecta el ulti, lo va a buscar a Zane, le clava la retri, le pone el puño, no le termina conectando, revive Shard, cuidado la vida, viene Silla por el costado, se mantiene el margen. Arriba, Carti peleando. Ay, el stun, le tira el emoji de Viti, que se va para el lobby igualmente. Le clava la retri, otro bicho más robado. Bueno, thank you de parte de Brody, excelente, nice. Creo que un thank you medio sarcástico. En línea media, bueno, sí, así lo veo bastante. Lo veo bastante como rígido, Veo como que la Kagura y Selena están pusheando a tope, Kagura y Selena metiendo el pushing a tope. Zane, bueno, tratando de hacer el blue. De momento, Ruby se mantiene al margen. Y se mantiene al margen. Y viene Chicken. Le mete daño a Ruby. Y Ruby para el lobby. 3-2-1. Victor, que se termina cargando a Selena. Ahora Chicken se termina cargando a Ruby. 3-3 de la partida. Buena partida, buena TF. De mientras, siendo tortuga del equipo de BTK, va a clavar el ulti Ken o no. No, Ken guarda su ulti, mete el puño de así. No, ya es tortuga para BTK, Ya es tortuga para BTK. Bueno, de alguna manera u otra están contrarrestando el early game de BTK. Yo noto como que BTK no está siendo full agresivo, pero igual creo que también la formación de los picks de una Selena, de una Kagura, la rotación que te permite tener un Aldous en cuanto a la jungla y a ir directo a la kill. Ay, Carti, ¿qué te hizo Kagura y Brody, brother? A dormir Carti, No entiendo por qué está subiendo Selena si ya no hay más nadie arriba. Pero bueno, va subiendo Shark, Sia, Zane. Se mantienen todos, le conecta daño, le mete el stun. Va la ulti de Ken, le quiere buscar a Zane. Ken contra Zane, calmate, brother. Calmate, que te estás metiendo en la boca del lobo,
O sea, que no es un Nathan cualquiera. Que no es un Nathan cualquiera. A ver, ayer Shin le estompió la vida. Bah, no, Shin no, en realidad, el Akai. Creo que era Milky. Uy, 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 chicken, salida ahí. Mete el ulti. Sé que se termina cargando a Selena. Una kill más, 4-4 la partida. Le mete la ulti por el costadillo. Se va para atrás, retrocede, le pone vida. Ay, lo que juega Chicken. Y lo que juega Chicken. Y lo que juega Chicken. Y dónde juega Chicken, hermano. Y dónde juega Chicken, brother. Y dónde juega Chicken, brother. Y no se muere. Y no se muere. Y no se muere. Y no se muere. Ken, brother. 1% de vida, top global. Arriba pusiendo. Uy, llegó Sia. Llegó el caballero. Y va para el lobby. Va para el lobby. Acá que termina metiéndole daño. Le mete la segunda, brother. Que clava la ulti, no puede letear a Charlo, termina leteando a Sar. No, increíble el Brody ese. Increíble el Brody ese. Increíble el Brody ese. Encima se lo cargó a Carti. Se lo cargó a Shark y a Carti. Va la ulti. Sé que termina gastando su ulti nuevamente. Ok, nice. Sigue que retrocede en línea media. No me gustó que haya cortado la partida ahí, brother. Mobile, no tienes que cortar esta. Cuando muere Ken, no tenés que cortarlo, que nadie está viendo acá solamente a Ken. Está viendo todo el panorama, toda la partida. Necesito la información completa. Quiero ver cómo murió Carti. Es que necesito saber cómo hizo para sobrevivir el Brody contra Carti, contra Shark y contra Zane. Lo necesito, Bien, abajo pusheando la Ruby. Le meten daño. Ay, la ulti de Kaura. Pero ¿dónde juega? Bueno, kill para Serena. Y ahora sí es que se termina cargando a Kauriña. Viene Shark por el costado. Le están jodiendo la vida a Zane, ¿eh? Se dieron cuenta que los asiáticos, o sea, que esta partida por lo menos le están haciendo full focus a Zane y el equipo de BTK no está pudiendo protegerlo en lo absoluto. Es que no puedes protegerlo mucho con una farsa y con un Dishi. O sea, con el Dishi más o menos, pero con farsa ni tanto, porque si farsa trata de proteger mucho, la terminan comiendo a ella. Y bueno, Dishi con el daño de Kaura. O sea, es que claro, una Kaura no necesita acercarse a Dishi. Dishi no tiene tanto rango como el que tiene Kaura. Entonces Kaura lo limita mucho al pollo. Viene. Va a arrancar la tortuga Ken. 7-6 la partida. Partida interesante, brother. BTK que se asoma. Viene Chicken por el costado. Viene Carti también. Vacía por la derecha. Clava la ulti. Le quiere conectar. No termina conectando la ulti. Y no le emboca ninguna. Chicken que termina sacando la tortuga. La termina sacando Zane. Lo va a deletear allá. Con la retribución lo termina comiéndose vivo. Zane que se lleva la kill de la rubia. La termina deleteando. Va por la izquierda, derecha. Doble kill de Zane. Se carga el Brody. Lo quiere así. A Ken que tiene buen daño. Le conecta por la izquierda. Guarda la vida. Y viene Chicken. Le clava la ulti. Se va para atrás. Lo tiene para Zane. Le va a meter daño Zane. Y para el lobby. Para el lobby. 3-2-1 a dormir. Zane sin maná. Zane matando a Ken. Bueno, ya se puede decir que ya se pagaron las entradas de este video, ¿no? Zane deleteando al pana Ken con ayuda de Chicken. Qué bien que juega Chicken. Es que para mí el verdadero best player de BTK es Chicken. Por lo menos en este mundial. Bueno, el Brody que se carga Sia. El Brody ese es muy bueno, El Brody ese, la Ruby que se carga Shark, termina deleteando luego. El Brody ese muy bueno, de verdad. Se hizo un 1 versus 3 completo, hasta con 2 kills. Viene Chicken, mete la primera, el Panaglu que se mantiene, Chicken que limpia la línea. Claro, es que a un Glu no le puedes hacer frente, ni siquiera en late game le puedes hacer frente. Es muy difícil ganarlo un loop. Bueno, Brody contra Carti. Carti contra Brody. Le termina ultiando, le mete daño. Y la vengancilla. Sigue que se termina cargando la Ruby. El Brody que termina muriendo a mano de Carti. Excelente, nice. Buena venganza de parte de Carti. Que lo tuvo de hijo por completo. Mete la primera, limpia rápidamente. Excelente. Va por la izquierda, va por la derecha. El Luke le termina metiendo la ulti. Lo va a buscar a Serenita. Serenita que se va para el lobby. Viene Ken, clava la ulti. Kill para Chicken. Lo va a buscar al Pollito. El Pollito que retrocede. Clava el Bacaíño, Shark. Y arriba se va metiendo Cangrejo o Jungla. No, está la ulti. Ken sabe que está ahí. ¿Quién sabe que Zane está ahí? Igual BTK sabe que Ken no tiene el ulti, así que están tranquilos. Se estortuga tranquilamente para el equipo de BTK. Víctor, el panacarte que se mantiene. Y le meten CC. La ulti de Brody le conecta. La ulti, sí, a por el costadillo. Lo quiere buscar. Shark que se mantiene. Clava la segunda. Luke que termina rebotando. Chicken que sigue, que prosigue por la derecha. Carti por la derecha se va a rushear. No. Viene la Ruby por arriba. Shark que se mantiene. Carti en el bush, escondido. Ruby que se mete por la derecha. La van a agarrar a Ruby. Cuidado, Ruby. Baja Kaura, baja Brody, baja Selena. Se mantiene todo BTK y unido. Fíjense la formación de BTK. Es un 2-3. Parece que está jugando un partido de fútbol, Si el Shark barquea, Carti barquea. Selena que está guardiando todo.
Selena que está guardiando todo. Metió el guard ahí donde está Ruby y otro guard donde está la aparición del Blue. Así que se mantienen. Bueno. Chicken que se manda. Se manda la ulti de Zane. Le quiere conectar daño a Ruby. Ruby. Le mete la segunda por el costadillo. Va por arriba a Carti. Carti que le mete la ulti a Selena. Selena que va a deletearse. 3, 2, 1. Termina muriendo. Kill para Zane. Lo quiere buscar. Kagura que termina deleteando a Carti. Le va a buscar así. Le mete el puño. Qué buen daño, pero qué buen daño, perro. Y va a buscar a Zane. No, lo quiere a Shark. Retrocede Ken, sabe que no tiene que arriesgarse. Se mantiene al margen. Chicken con poca vida, Zane con poca también. Le mete la segunda, mucho CC. ¿Cuánto CC? El 1 contra 3. Lo tienen que parar a Nathan de alguna forma. Porque si sigue agarrando Fizz Zane, ya sabemos lo que pega. Igualmente, fíjense esto. Es la primera vez que veo a Ken jugar tan al límite. Y es la primera vez que veo a Ken no meterse una TF y seguirla. Se nota que sabe contra quién está. O sea, sabe que no está jugando contra randoms que mueren porque morir. Bueno. Sí, ya que termina muriendo a mano de Kagura. Buena partida de Kagura. Y Chicken. Y clava el ulti y trata de escapar. Lo ralentiza a Ken. Escapa rápidamente. Es que es imposible matarlo a Chicken. O sea, una cosa es imposible. Bueno, el Brody. Patada de Carti. Lo termina deleteando. Clip para Zane. Otra vez más. 15-16 la partida. Se mantiene la torre. Otra torre más tirada. Tiene la última 26 segundos. La línea top tirada a mano de Carti. Y bueno, la Kaguriña que tuvo que gastar el Umbrella. Tuvo que gastar el flash del Umbrella. Le van a buscar a la Ruby. La Ruby. Otra kill para Zane. Mega kill. Lo que juega, perro. Lo que pega, Zane, brother. Chicken, brother, es que no trates de ganarle la línea a Chicken, es que no le vas a ganar, o sea. Bueno, shutdown de parte de Carti a la Kaguriña. Kaguriña que venía súper buena partida. Y ahora Zane que se carga a Selena. Y para el lobby Selena, 3-2-1. 15-19 la partida. Me parece que se viene la remontada de. Va, no es remontada porque estuvo súper pareja la partida en total. Pero sí es verdad que tuvo la ventaja el equipo de Ken durante un tiempo. De momento Ken va con un 2-2-5 de score. Creo que es el peor score que le he visto a Ken en mucho tiempo. No está jugando mal, pero lamentablemente no se puede meter en las TF. Fíjense que una vez que se mete en la TF no puede hacer mucho. Bueno, clava el ulti. Ahí Lord por arriba y va a entrar, Ay, la ulti de Carti, le conecta, lo puede deletear, recibe daño, Blue. Va a la ulti por el costadillo, lo quiere hacer. Clava la ulti, el Shark que conecta daño por la izquierda. Lo van a deletear. Y está así por la derecha, guarda Ken. Le meten el stun, la segunda, la primera. El pana Brody que termina cargándose a Carti, lo termina borrando, 3-2-1. Van a buscarlo a Shark, guarda la vida de Shark. La ulti de Ruby, buena ulti, y el daño de Ken. Lo termina borrando al señor Zane y también a Blue. Chicken que se va a mano de Kagura para el lobby. Pero bueno, ojo el Lord arriba. Ojo el pusheo del Lord que se está cargando todo. Igual creo que entre un Brody y una Selena lo detienen rápido. Lo comen rápido y bueno, nada. Salió mal la TF. Yo creo que el problema acá en la TF esta fue que BTK hizo lo que nunca hace: quedarse en un bush y no hacer el macro game. O sea, remontó la partida, hizo un macro game de Dios, limpió todas las líneas, pegó el pushing con el Lord y se quedaron todos esperando ahí, teniendo enfrente una Ruby. Ruby metió el ulti al bush y los cargó a todos adentro. Es que, a ver, si Ruby te ultea y no tenés un purificar o algo, ya está, tenés como 2 segundos de CC en el cual, bueno, si tenés a un Aldous en contra, te deletea, brother. Que no sabe si meter el puño o no, ¿eh? Casi la borran así. Y lo quiere a Carti. Carti frena justo en el último momento. Mete el ulti, le conecta. Víctor a correr. Por el costado, escapa Carti. Mete la segunda, el daño, perro, la da. Ay. ¿Qué te hicieron, brother? Que es de Ivos la Serena. Que es el top número uno del mundo de estrellas. El tono, bueno, Shark recibe daño. Zane que se carga la Serena, deleteado ahora la silla que termina cargando Kaguriña. Kaguriña que se va para el lobby otra vez, Buena partida de Kagura al principio, pero ahora complicado. Shark con poca vida. Shark que hace así con tan poca vida por todos lados, Bueno, Sia, cuidado Sia. Y el daño de Ken, brother, a volar. Y Chicken que le dice, brother, vení para acá. Vení conmigo, vení para abajo. Te llevo abajo, va el ulti. Ay, un Blue arriba de una. Nah. Lo que juega este tipo. Le mete la primera, le mete la segunda, lo termina deleteando, lo termina borrando. Tiene el revivir el pollo. Shark que tiene la primera, clava la ulti, brother, y se lo termina cargando al pana Shark. Uf, tremenda TF. Y ahora Carti a la Ruby. 21-22 partidaza. Lo está esperando Zane, Lo está esperando Zane. Zane que. Oh, que de 10.000 DQ, Que 10.000 DQ, Que 10.000 de cuya. Ahora viene Víctor y viene Carti, le mete daño, le clava la ulti, va para el lobby. GG. 10.000 de Q de Zane, 10.000 de Q de Zane, brother. 10.000 de Q de Zane. 4-3-8 de score para Ken, Nada mal.
Nada más, clava la ulti para ver dónde están los enemigos. Sharp que pega el vaqueiño, sí pega vaqueiño, nice. Igual creo que, bueno, Ken claramente no se iba a meter en la boca del lobo, porque sabía que capaz que se lo cargaba Carti, pero iba a terminar muriendo. 22-25 la partida. Selena, es que claro, me corta, brother, ¿por qué me corta el video? Es que cada vez que muere Ken me corta el video y no veo quién muere. Bueno, Selena se ve que murió, no pudimos verlo. Lamentablemente yo no lo corto, porque sabía que hay alguno que piensa que lo corto yo. No, tranquilo. Bueno, Víctor, ay, el daño a Carti, brother. Ken está mamadísimo. Y ahora la cábula termina borrándose a pan a Carti, deleteado 3-2-1. Lo va a buscar a Chicken. Y lo va a buscar a Chicken. Está lobeado, viene siempre por el costado, mete la bala. Igual en uno contra uno creo que le gana a Ken ahora, porque la build que tiene es para que literalmente Zayn se va. Uy, la ulti, le quiere conectar, se queda con el Lord, 3400 de daño, lo va a buscar a Chicken, guarda a Chicken, y el daño a Chicken, y el daño a Chicken, brother, que se lleva la kill, viene siempre al costado, recibe daño, le mete daño a Ruby, la primera, la segunda, muere el Kaura, termina sacándose Ken, el Lord, lo va a buscar a Sia, Sia que sí, Sharp por el costado, va Ken. Se mete por la primera, Zayn quiere meter la segunda, la primera por el costado y lo va a deletear, guarda el puño. Ay, ¿qué te hicieron, Moba Zayn, brother? Parpadea justo el pana Sharp en el último segundo. Menos mal, Menos mal. 5-3-10 de score. Bueno, Carti a defender la torre, El Ruby por atrás, mete la primera, le mete la segunda. Ay, el daño a Carti, por favor. ¿Dónde juega Ken, hermano? ¿Qué le hicieron a Carti? Ulti de Ruby, le conecta. Va la ulti, ya sí, ya 3-2-1, ya a dormir, le mete el puño. ¿Dónde juega Ken, hermano? GG, qué partidaza de Ken, Qué partidaza de Ken, brother. ¿Cómo supo resolver ante la adversidad de la misma? Y la puede ganar, y le mete el puño, la ulti, brother, y deleteado Sharp. Puede perder BTK perdiendo contra el mismísimo Ken, brother. Primera, el daño, Moba Zayn. Qué partida, invencible. El número uno, es que es el número uno. BTR Ken es el maldito número uno. MVP para Zayn, MVP para Ken, GG. Así que bien, gente, este fue el video del día de today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico y venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bicho lo que pray. Juega 3. Una partida 3. Ratchet.